Constitucional de la República, en estos momentos con licencia de funciones, candidato a la reelección por el Movimiento Alianza País, listas 35. Permítame presentarme, mi nombre es Edgar Vázquez y estoy en la comunicación social desde hace 31 años, he colaborado en medios televisivos como Teleamazonas y Ecuavisa y en radios como Amazonas, Sucre, HCM1, Bolívar y La Poderosa en Quito. Tendré el honor de compartir micrófonos con mi colega María Fernanda Suárez Navas, joven y brillante periodista que ha pasado por Telerama y es fundadora de la televisión pública, donde es reportera y presenta el espacio estelar de noticias. María Fernanda, gracias. Edgar, muy buenos días, es un honor para mí también estar, es un gusto para nosotros desde hoy abrir un espacio de diálogo que se convierta además en una ventana ciudadana donde se respondan principalmente sus inquietudes. Gracias, amigos radioescuchas, por ser parte de la familia Majestad en Frente a las Noticias. Agradecemos, por supuesto, al candidato presidencial Rafael Correa por la lista 35 por ser quien inaugure este programa. Nos acompaña en esta ocasión el colega y entrañable amigo Fabricio Vela, que dirige el programa a primera hora de Radio Majestad, el que se transmite de lunes a viernes entre 6 y 7 y media de la mañana. Señor economista Rafael Correa, muy buenos días nuevamente. Le reitero el honor de este programa de contar con usted en este inicio de emisiones. Buenos días, Edgar. Buenos días, María Fernanda, Fabricio. Gracias a Radio Majestad y a través de Radio Majestad. Un saludo a Quito y a la patria entera. Qué bella introducción que hizo Edgar. Ojalá si fuera todo el periodismo, como el de Radio Majestad, un periodismo que informe, objetivo. Tal vez no imparcial, no existe la imparcialidad absoluta en la vida. O sea, yo soy emelecista y imposible cuando comento el partido de Emelec Barcelona ser imparcial. No quisiera que gane Emelec, pero eso no implica que no se pierda la objetividad y decir que Barcelona fue mejor y por eso ganó el partido. ¿Sí me explico? Entonces aquí lamentablemente en mucha prensa lo que hay es politiquería, desinformación, abiertas mentiras o muy antiéticamente y tratar de dañar a aquellos que considera adversarios. Ayer le dieron el oro. Publican la carta de un ciudadano, entre ellos libertad de expresión, publican la carta de un ciudadano que le dice al presidente prepotente y sinvergüenza. Ah, no lo hicieron ahora, publicaron la carta. Pero eso es falto de ética. Y otros ciudadanos que dice, no, Correa está totalmente corrupto. O sea, ustedes saben lo que son las encuestas, ¿verdad? ¿Cuánto es el apoyo popular? Y encuentran al que piensa que el presidente es corrupto y eso es lo que publica. Entonces la expresión de una mentira. Es manipulación burda y simple. Entonces, qué bonitas palabras, ojalá esas palabras sirvan de guía ética y profesional a todo el periodismo ecuatoriano. Gracias, señor presidente. Vamos a hablar en unos pocos instantes más de los medios de comunicación. Por ahora, quisiera recordar a la ciudadanía y a todos en esta mesa que hoy es 21 de enero y se conmemoran 13 años del golpe de Estado que terminó abruptamente con el gobierno del doctor Yamil Maguá. Gobierno que ordenó el feriado bancario, la congelación de recursos del público y la dolarización. Medidas sentidas por todos los ecuatorianos, con altos impactos no solo en la macroeconomía, sino en las vidas de todos y cada uno de los ecuatorianos. Quien lo derrocó un día como hoy en el año 2000 fue el coronel Lucio Gutiérrez, y el derrocamiento lo catapultó a la presidencia de la República en el año 2013. El país, como decía, fue traumatizado económica y socialmente con este feriado bancario. ¿Cómo evitar en el futuro medidas como esas? ¿Es sólido hoy, en el año 2013, el sistema financiero, el sistema bancario? ¿Se han pagado totalmente a los acreedores de la banca cerrada? ¿Han sido castigados todos los causantes de estos males, en especial los banqueros que usaron al Estado en aquellos días? ¿Cuánto tiempo la entrevista? 6 meses de seminario. Para explicar todo lo que me ha preguntado, necesito unos 6 meses. Como el libro de Banana República, la no República. Bueno, ahí se dice, en esta parte ahí se dice, no, todo un capítulo sobre esto, pero no nos olvidemos, porque las causas remotas, usted está diciendo los efectos de errores en política, el debilitamiento bancario, etcétera, cosas que todavía no los quieren imponer creyendo que los ecuatorianos somos amnésicos. La causa remota de esa crisis fue la desregulación financiera del año 94, cuando en el fundamentalismo neoliberal dijeron, no necesitan controles los bancos, el mercado solito se ajusta, compiten, se van a autorregular. Se autorregularon tan bien que en el 99 pues le quebraron a todo el mundo. Lo mismo dicen, por ejemplo, con respecto a los medios de comunicación, ¿verdad? Y no se trata de otra cosa que defender al capital detrás de ciertos negocios mediáticos. Solito la prensa se autorregula. Eso no ha existido en toda la historia de la humanidad, ni existirá, no nos engañemos. Se necesita acción colectiva, que un Estado institucionalizado se expresa a través de leyes para regular esos poderes que pueden hacer daño a esa sociedad. Entonces, eso
debilitó o desapareció directamente los controles del sistema financiero. Los banqueros hicieron lo que les daba la gana. Esto unido a graves errores en política, la autonomía del Banco Central, este tipo de cambio flexible en un contexto de incertidumbre económica, la demagogia del Partido Social Cristiano, eliminar el impuesto a la renta y poner el impuesto, ¿se acuerdan?, al giro de cheques, que debilitó... El impuesto del 1% de la circulación de capitales. Circulación, sí, de interna de capitales, que debilitó grandemente al sistema bancario y redujo la moneda en circulación, y más lo que siempre existió, ha existido en este país, y todavía existe, en menor medida, están siendo derrotados, pero todavía existe, el contubernio entre poder económico y poder político. Vean la Constitución del 98, transitoria 42, jóvenes, sobre todo ustedes, prohibido olvidar. Lean la Constitución de 1998 hecha en un cuartel militar por Social Cristiano y Demócrata Cristiano, con el inefable doctor Osvaldo Hurtado, su secretario, Diego Ordóñez, que nos vive insultando en el periódico como si la gente se ha olvidado quién es. Transitoria 42, ya por ley era prohibido que el Banco Central dé crédito a la banca privada. Lo elevan a nivel constitucional en esa Constitución del 98, lo que ya existía como ley 5 o 6 años antes, pero hacen la excepción en la transitoria 42, diciendo que hasta que el país esté preparado para buenos mecanismos de solvencia, de respaldo financiero, etcétera, en los próximos 2 años el Banco Central sí podrá dar créditos a la banca privada. Es decir, abrieron la ventana para el salvataje bancario del Estado. Pero no contentos con esto, luego, ¿no?, ahora dicen alza mano a nuestros asambleístas. Claro que van a alzar la mano. Por educación gratuita, por salud, por sacar bases extranjeras del suelo patrio, por recuperar la dignidad, por los derechos de todas y todos. Pero no se olviden cómo alzaba la mano la partidocracia para el feriado bancario, para defender intereses de grupo. Entonces, alzan la mano todos. Solo creo que un diputado cuestiona esto, para aprobar la ley AGD. En resumen, la ley AGD que decía, quiebren, señores banqueros, porque el que paga es el Estado. Garantizan 100% los depósitos sin límite de monto, nacionales, offshore. Le dicen quiebre, porque el que paga, lo que pagan son los tontos de los ecuatorianos, todo el pueblo ecuatoriano. Y al día siguiente de publicar esa ley en el registro oficial, si mal no recuerdo, principios de diciembre de 1998, al día siguiente, ni siquiera guardaron las apariencias, entregan el banco más grande del sistema, Filambanco, al Estado. Entonces, prohibido olvidar las causas que originaron la crisis. Ustedes están hablando de la crisis, pero esa crisis tiene sus causas en el fundamentalismo neoliberal, en la corruptela de la clase política y el entreguismo, y sobre todo en el contubernio que había entre poder político y poder económico, básicamente poder bancario y financiero. Eso, con este gobierno, es imposible que se dé, porque nosotros tenemos absoluta independencia, esos poderes que siguen vivos. Por eso nos atacan todos los días, tratan de someter a los gobiernos, pero a nosotros no nos han podido someter y no nos van a someter. ¿Es esa política de buen vivir, presidente, de los ciudadanos sobre el capital? Por supuesto. Y en esa época era absoluta supremacía del capital sobre los seres humanos. Autonomía del Banco Central. ¿Qué sentido tiene eso? Ninguno. Que no sea preservar los intereses del capital financiero. Ah, es que la política monetaria es técnica, es política. Cuando usted toma las decisiones políticas, ahí viene la técnica. Pero aceptando ese argumento, es que es pura técnica. La política fiscal también es técnica, que te hagamos al Ministerio de Finanzas autónomo. Son absurdos, que no resistían el menor análisis y solo buscaban, independientemente de quién llegue al poder, continuar con las mismas políticas en función del capital. Con respecto al golpe de Estado, el inefable coronel Lucio Gutiérrez, eso no lo podemos aceptar por mal que haya estado el país. El pueblo debería rebelarse, debería renunciar al Comahuac, pero tampoco podemos aceptar oportunistas golpistas, de eso está llena la historia de Latinoamérica y todos bien sabemos, pues, el nivel de traición que ha presentado esta opción política ahora como partido y en ese entonces opción personal de este señor. Es decir, que el coronel Lucio Gutiérrez no fue consecuente con el golpe de orden político. Oiga, pero si ahora hace las mismas políticas, recuerde que apenas llegó al poder puso de ministro un banquero después que nos quebraron, o ya se olvidaron. Firmó la carta de intención más vergonzosa de la historia de Latinoamérica. Jóvenes, revisen esa carta de intención, en que congelaba hasta las pensiones jubilares. Se comprometía a congelar las pensiones jubilares, cuando por ley eso no podía hacerlo, y hasta eso se compromete con el Fondo Monetario, entrega nuestro petróleo. Vaya, vean, por favor, crea cláusula de contingencia, pero a favor de los acreedores. Si sube el petróleo, pagamos más deuda externa. Si va el petróleo, seguimos pagando deuda externa y reduzcan educación, salud y lo que sea. Lean esa carta de intención, que es un monumento a la vergüenza, al entreguismo. Y por último, se declara el mejor amigo de Mr. Bush.
Entonces, y ahora este tipo que dio el golpe de Estado no es el que ha votado todos estos años con esa misma gente, social cristiano, demócrata cristiano, el partido de Maguad, el PRIAN, etcétera. Prohibido olvidar. Debemos superar esas vergüenzas políticas que han dominado a la patria. Presidente Correa, ¿cuál es la situación en este momento del sistema financiero? Se ha dicho que es un sistema financiero sólido. Yo hacía hace pocos minutos una reflexión en mi programa anterior, a primera hora, respecto de que, coincido, a veces tenemos mala memoria, el superintendente de bancos del año 99 era el doctor Jorge Gaspeña, quien fue designado por el Congreso Nacional por el Ministerio de la Ley, pero resulta que había sido parte del bufete jurídico que patrocinaba al Banco del Progreso, es decir, alguien diría juez y parte dentro de la institución que se encarga de controlar al sistema financiero. Hoy, con todas estas reflexiones que usted nos ha señalado, ¿está sólido el sistema financiero por un lado? Y lo otro, lo que decía Edgar, ¿han sido ya resarcidos todos los clientes, todos los perjudicados de las instituciones que quebraron en el año 99? Vea, no nos engañemos y prohibido olvidar. La Superintendencia de Banco era la sucursal de un gran banco quiteño, ¿no? Y el Banco Central era la sucursal de otro gran banco quiteño, que era el que ponía a su gente, a sus parientes, y ahí sí nadie hablaba de independencia de funciones, porque la prensa también pertenece a esos banqueros. Esos banqueros de los que le estoy hablando son miembros del Consejo Directivo de poderosos medios quiteños y nacionales. No nos olvidemos, todo era un amarre para mantener el sistema. Ahora, si algún cargo con más que merecimiento va un amigo del presidente, horror, no hay independencia. Por ejemplo, Gustavo Yá. Vea si Gustavo ya tiene algún interés en la banca, ha sido un profesional honesto toda su vida, con títulos en el extranjero, la persona tal vez más capacitada para ocupar ese cargo. Pero como es amigo del presidente, ya no hay independencia de funciones. Que no nos engañen, cuando no había independencia de funciones, era cuando la Superintendencia de Banco era la sucursal de un banco grande quiteño, de un señor que se cree dueño de este país y del universo entero. Y se repartía. El Banco Central era sucursal de otro banco quiteño donde se ponían los concuñados, etcétera, para que cubran las espaldas, cubran las trafacías. Entonces, no nos olvidemos de lo que era el país. Eso ya no existe. Ahora realmente hay control. Las causas que originaron las crisis del 99, malas políticas, fundamentalismo ideológico, contubernio entre clase política y clase económica, no existen. Existen grandes controles altamente técnicos, independencia de superintendencia de banco, del Banco Central. Ahora sí, de independencia de la banca, ya no independencia del gobierno y del pueblo ecuatoriano al cual se debe, ahora sí independencia de la banca, y existen adecuados controles. Se está pagando, se ha pagado muchísimo a pero los... no se ha terminado todo. No, y, pero existen problemas también ya de que la gente hasta se olvidó, hay gente fallecida, etcétera. Entonces, existen poco dinero, sí, poco remanente, porque incluso hay la disponibilidad de dinero, de liquidez para poder pagar. Bueno, yo quiero dar inicio con el tema campaña electoral, donde su principal propuesta ha sido la continuidad del modelo de desarrollo, el cual ha tenido éxito. Los intereses ciudadanos sobre los intereses de capital, que habíamos hablado hace poco. Una revolución ciudadana, la cual dice se radicalizará. ¿Qué implica esa radicalización? Por ejemplo, más control de estos poderes. Es que usted ve cómo es el país. Después de que nos quebraron los banqueros en contubernio, con políticos corruptos, asalariados, puestos por esos banqueros, porque los banqueros le financian todo, le financian los partidos políticos. ¿Quién cree que financia el PRI? Ciertos banqueros en Miami, ¿pueden sacar tanta plata? Por favor, abran los ojos, pueblo ecuatoriano, sepan conocer los pormenores de la vida política, el cruce de intereses que existe. Todavía los banqueros le financian el observatorio fiscal, ese que a cada rato ciertos periódicos sacan como la última palabra, financiado por los banqueros, y tiene un asalariado ahí que fue subsecretario de Maguad, constantemente criticando la política económica de este gobierno. Entonces, con eso influye en opinión pública. El contrato de educación también lo financiaban los banqueros. Entonces, hay que seguir cambiando la relación de poder en función de las grandes mayorías. Tenemos que ser mucho más estrictos para controlar estos poderes fácticos que siempre nos han dominado y en función de sus intereses. Poderes económicos, básicamente el poder bancario, por eso qué lindo. 99 socializaron las pérdidas. Ahora que están ganando más que nunca, gracias al buen manejo de la economía, no gracias a ellos, a pesar de ellos, pero gracias al buen manejo de la economía, bueno, que socialicen las ganancias y que financien el incremento del bono para los más pobres. Entonces, el poder económico, básicamente el poder financiero, poder mediático, miren lo que ha pasado con los juicios. Estos señores son los que declaran inocentes, culpables, eso es gravísimo, ecuatoriano. En un Estado de Derecho eso lo hacen los jueces, a los 10 de Luluncoto.
son pobres jóvenes que estaban rezando el rosario en la aurora. Entonces, si son tan buenos, somos unos estúpidos para estarlos persiguiendo, como dice la prensa. Es un argumento circular que no tiene salida. ¿Pero por no tiene lógica la radicalización en el tema de los medios? Estoy diciendo, por ejemplo la ley de comunicación, ¿ya? Y evitar, como en otros países, que se pronuncien de manera subjetiva sobre juicios en marcha. Se pueden pronunciar de manera objetiva. No fue el fiscal, faltó el juez, pero no puede decir soy inocente y perseguido político y sacar como la fuente de información a los abogados defensores los acusados. Eso es gravísimo, señores. Eso en otras partes del mundo no se ve, es prohibido, no se da. Y acá nos quieren comer el cuento que esto es libertad de expresión, no es libertad de extorsión. Tener un poder tan grande como yo soy, el que declaro culpable e inocente, nadie se mete con el poder mediático. Están los poderes extranjeros, están los poderes de cierta institucionalidad internacional en función del capital, distorsiones, se nos han tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vaya a ver a quién financia esa comisión, vaya a ver a quién financia la Relatoría de Libertad de Expresión. Entonces, todo eso hay que seguir cambiando. Somos esclavos de los intereses del capital nacional e internacional. Yo quisiera, presidente, en esta parte que ha tocado María Fernanda, el tema de la campaña, rapidísimo, quisiera respuestas suyas muy concretas sobre posiciones y anuncios generados por algunos de sus adversarios en esta ley electoral. Ejemplo. Todito, pues. Todo está en control. De los siete, ¿no? De los siete algunos. Guillermo Lasso plantea la eliminación de no impuestos. ¿Qué le parece? Ridículo, pero lo que quiere es ahorrarse la plata a ellos. Oiga, nos han convencido, y ese es el problema, pobres de la patria, clase media. No se dejen engañar. Ecuador todavía es un país de bajos impuestos. Pongamos el ejemplo impuesto al IVA. Es el más bajo de América, de Sudamérica al menos, una gran muestra, excepto Paraguay, que tiene 10%, Venezuela 12%, y todo el resto más arriba. Por ejemplo, Perú tiene 18%, aquí cito nomás. Argentina tiene 21%, vaya Europa, España 21%, y nos quieren convencer, por si acaso, medicinas, alimentos, gran parte de los artículos de la canasta básica, la que compran los pobres, no pagan IVA, o sea que ni eso pagan los pobres. Clase media, se paga impuesto a la renta desde $10,180, eso es más de $800 mensuales, ya les voy a explicar, más de $800 mensuales, gracias a nuestro gobierno. Ahora la clase media puede deducir sus gastos de educación, salud, arriendo. Antes no existía eso. Entonces tenemos un sistema tributario cada vez más progresivo, el que más tiene más paga, cada vez más justo. Pero estos señores quieren ahorrarse su platito. Impuesto a salida de divisa, ese es un impuesto estabilizador, no fiscalista. ¿Qué significa esto? Para proteger la dolarización, no para generar ingresos fiscales. De hecho, los ingresos que nos está dando por la subida del impuesto a las salidas de divisas, ese impuesto lo dedicamos a mejorar la gasolina, como le ofrecimos al pueblo ecuatoriano. Estamos invirtiendo 300 millones de dólares del ISD para mejora de la gasolina. Hemos pasado de tener de las peores gasolinas de América Latina a las mejores, sin que le cueste un centavo más al pueblo ecuatoriano, financiado por impuesto a salida de divisas. ¿Quién paga este impuesto? 91% lo pagan empresas, no lo pagan ciudadanos. Uno de los que más paga es el Chase Manhattan Bank, que manda plata afuera, porque para eso es el impuesto, para evitar que nos salgan capitales. Y a esa gente es que estos señores, representantes de esa gente, de la banca, quieren ahorrarle platita. El 9% que pagan los ciudadanos, si usted manda $1,000 porque tiene un hijo estudiando afuera por quincena, no paga absolutamente nada. ¿Quién manda más de $2,000 mensuales afuera? Esa va a ser la gente de ese 9% ciudadanos naturales, personas naturales, que pagan el impuesto. Pero 91% del impuesto lo pagan las empresas. Que no engañen a los pobres y la clase media. Esta gente está buscando ahorrarse impuestos para su gallada. Y no hay país que haya logrado salir adelante sin que los ricos paguen más impuestos. Señor presidente, que el candidato Lasso insiste en debatir con usted. ¿Va a hacerlo? Y ahí tengo dos problemas. Primero, que yo dije que debatiría en la segunda vuelta con el candidato que elige, designa el pueblo ecuatoriano, y si me asigna a mí también para la segunda vuelta. Y el segundo es que tengo grave temor de perder el debate. Porque ese señor está tan aburrido que me lo va a quedar dormido en medio del debate. Tiene el carisma de un poste alumbrado público. Y si hablamos de otros candidatos, por ejemplo de Gutiérrez, que propone la reapertura de las universidades cerradas, Lucio Gutiérrez acusa que con las reformas en educación se privilegia a las élites y se restringe el derecho de los sectores populares. Sin embargo, en su gobierno se ha incrementado el monto de inversión, que pasó de 90 millones en el 2006 a 763 millones en el 2008. ¿Cree que es una campaña demagógica donde los candidatos presidenciales han basado sus discursos en críticas continuas a la gestión suya? Demagógica, mediocre, irresponsable. Si las babosadas pagaran IVA,
primero, el señor Gutiérrez fue el primer contribuyente al SRI, y segundo, ya financiaríamos las obras hasta el año 2050, porque lo que dice que nuestras reformas son elitistas. Con la nueva constitución, él nunca lo hizo, la educación universitaria es absolutamente gratuita en el país, y dice que son elitistas. Somos el país, de acuerdo a la CEPAL, donde mayor cantidad de pobres pueden acceder a la universidad, lo cual tiene un poderoso impacto en reducción de la equidad, inequidad, dicho sea de paso, ni yo mismo me lo creo, he mandado a revisar la cifra, pero está en la última publicación de la CEPAL, Ecuador es de los países más inequitativos, estamos entre los tres más equitativos de la región. Insisto, ni yo me lo creo, creo que es demasiado, pero obviamente todas estas medidas han mejorado muchísimo equidad. ¿Y ese sistema? Hemos dado más de 8.000 becas a ricos y pobres. Lo importante es que sean aceptados en las principales universidades del mundo, en carreras que convienen al país, que tengan mérito académico, y se le da la beca. Y este señor habla de elitismo. Lo que pasa es que este señor sabe tanto de academia como yo de artillería. Pero así como yo no me meto a hablar de artillería, que no se meta a hablar de academia, para no ser ridículo. Perdón, Fabricio, iba a decir algo. Yo le decía lo que decía María Fernanda, y este sistema de ingreso a las universidades que ha sido de alguna manera diseñado por la SENACYM, estas pruebas de ingreso académico, estas evaluaciones, han sido cuestionados por algunos de sus detractores, señalando que, claro, la Constitución habla de libre ingreso a la universidad, del ingreso gratuito, pero detrás de eso la ley de alguna manera pone una traba a través del examen de ingreso. Perdóneme, una cosa es la gratuidad, otra cosa es que todo el mundo pueda seguir universidad. ¿Es eso lo que quiere el pueblo ecuatoriano? Hagamos una cosa, todos los que reclaman eso, díganos, hacemos un registro y el médico que no pasó el examen pero quiere estudiar medicina cuando se gradúe, que sea médico esa persona, pero no es mis hijos, pero no es mi familia, por el amor de Dios, para estudiar universidad se necesita excelencia académica. No confundamos democracia es que el dinero no sea un obstáculo para ingresar a universidad, con mediocridad. Pues hay gente que no todo el mundo debe tener la misma vocación. O sea, alguien debe tener vocación para estudiar una carrera técnica, no todo el mundo debe ser profesional. Y aquí nos acostumbramos a que sin esfuerzo todo el mundo debería tener un cartón. Si eso diera éxito, ya seríamos un país desarrollado. Pero ha fracasado rotundamente. El pueblo ecuatoriano tiene que tener confianza, que sobre todo en esta área sabemos muy bien lo que hacemos. Yo vengo de la academia y ha sido un gran logro esos exámenes, que por si acaso no son de conocimiento, porque ahí sí, los que vienen de malos colegios, ya porque estuvieran en el campo, por injusticias estructurales, se verían perjudicados. Son de aptitudes. Y los resultados nos indican que no hay sesgo ni para ricos ni para pobres. Y que por igual, pues, pobre, rico, con adecuadas aptitudes para estudiar universidad, pueden pasar el examen. Y los que no pasan se los preparan. Pero los que quieren los mediocres, los tirapiedras, los lugares comunes, cosas ya superadas en el resto del mundo, es que todo el mundo puede entrar a la universidad, más aún una universidad gratuita. Entonces, que un país tan pobre como Ecuador gaste miles de millones de dólares para que cualquiera pueda estudiar cualquier cosa. Bueno, el 17 de febrero el pueblo ecuatoriano puede elegir. Nosotros no vamos a hacer eso. Eso sería criminal frente a tantas necesidades de desperdiciar miles de millones de dólares para que cualquiera pueda estudiar cualquier cosa. Reitero, las propuestas han sido cero de los candidatos de la oposición. La mayoría han sido acusaciones sobre su gobierno y sobre la utilización supuesta de recursos del Estado para la campaña electoral. No hay propuestas en sí firmes. Bueno, usted lo ha dicho. O sea, ¿qué otra propuesta además de bajarse los impuestos? ¿Qué propuesta hay? Además de la mediocridad de abrir universidades cerradas, eso ha sido aplaudido por el mundo entero. Álvaro Noboa quiere que Ecuador abandone el ALBA si llega a la presidencia de la República. Bueno, pues que cerrar fronteras también para el ingreso de los estados. Si puede ponernos como un estado más de Estados Unidos, lo hace. O sea, ¿qué más va a esperar un entreguista así que hable español por experiencia de inglés cuando piensa, no? Pero en todo caso, le insisto, o sea, mire la mediocridad, abrir las universidades cerradas. Nosotros estamos resolviendo problemas. Eso debería investigar la prensa seria. ¿Cómo se abrieron universidades? Porque se abrían por ley. Tanto universidad que no calificaba, se aprobaba en el Congreso, que no calificaban, pero ni como centro de capacitación. Y vaya a ver a cuántos diputados después sacaron títulos de esas universidades, entre comillas, que eran verdaderos fraudes académicos. Estamos resolviendo problemas. Pueblo ecuatoriano, dése cuenta quién en verdad trabaja por ustedes y quién son simples demagogos irresponsables, que lo único que les interesa es tener un carguito independientemente de que quiebren a la patria. Señor economista Correa, ¿y qué le parece esta propuesta del candidato Acosta, quien ha recorrido el sur del país y el sur oriente y está señalando la necesidad de que la
consulta previa sea vinculante como requisito para la explotación minera y petrolera. Mire la contradicción del pobre Alberto Acosta, ¿no? Vive hablando del espíritu de Montecristi. O sea, yo creo que él se dedicó al espiritismo, ¿no? Porque nunca le entiendo lo que dice, solo que habla del espíritu de Montecristi. Que nosotros hemos incumplido la Constitución. Que como no estamos conformes con la Constitución, la forzamos de acuerdo a nuestros intereses. Busque usted donde dice en la Constitución que el consentimiento previo. No existe. Pero como a su gallada le interesa eso, para extorsionar, ahí sí, incluso si no está en la Constitución, inconstitucionalmente lo quieren imponer. La Constitución habla de consulta previa, que es lo que dicen los organismos internacionales. Y en caso de que con esa consulta previa no se logre consenso, tendrá que tomar decisiones en función de la Constitución y la ley. Es decir, el presidente de la República, el encargado de la administración pública. Pero como eso no les gusta, ahora quieren imponer algo que no está en la Constitución. Esa es la clase de contradicción que tenemos que enfrentar día a día. Pero por si acaso, elaboremos un poquito para que el pueblo ecuatoriano entienda lo que es el consentimiento previo. Esta gente no lo entiende, habla cualquier cosa. Consentimiento previo sería pasar de una democracia de la mayoría a una democracia de la unanimidad. Es decir, todo el mundo debería estar de acuerdo. Porque si una persona no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con que exploten, dice la Constitución, los recursos del subsuelo son del Estado ecuatoriano, pero yo no estoy dispuesto a que me exploten petróleo o minas en mi territorio. Usted tiene capacidad, cuando se llega a esa democracia, la unanimidad, que todo el mundo debe estar de acuerdo, hay poder de veto. Esa persona puede parar todo el avance del país. El país sería ingobernable, nos fuéramos a la quiebra. Además que no nos engañemos, lo que quieren es darle poder a los tirapiedras, garroteros para extorsionar. Entonces superemos esos infantilismos. Esto es inconstitucional lo que está proponiendo el señor Acosta, que dice defender la Constitución de Montecristi. Y sería la quiebra del país. Los recursos naturales no renovables, de acuerdo a la Constitución, son del Estado ecuatoriano y debemos utilizarlo en función del beneficio de la sociedad ecuatoriana. Pero él era su amigo, fue exministro. Sí, fue mi amigo y son las grandes excepciones que uno tiene en la vida. Pero dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Usted no pensaba de la misma manera antes? Nunca hablamos de la parte ecológica, coordinábamos. Conversábamos mucho de la dolarización, de macroeconomía, y coincidíamos totalmente. La posición frente al Tratado de Libre Comercio, frente a la dolarización. Él era miembro del Foro Ecuador Alternativo. Vaya, vea si había alguien del MPD o de MPD con poncho en lo que se ha convertido Pachacuti. El 15 de enero del año 2008, si me permite. Pero déjame acabar la idea, Fabri. Vean ustedes si en el Foro Ecuador Alternativo había alguien del MPD. Y resulta que más amigos han sido del MPD. Bueno, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo creo que Alberto, esencialmente, parece un niño de 60 y pico de años, ¿no? Un niño sesentón, infantil totalmente, rayano y no responsable. Pero creo que una persona decente. Pero miren con quién anda. Jorge Escala, Lourdes Estiván, Mary Zamora, y esa gente sí es lo peor de lo peor. O el pueblo ecuatoriano quisiera tener de ministro de Educación Jorge Escala, de ministra de Cultura una Lourdes Estiván. Yo le quería decir solamente esto. El 15 de enero del año 2008, cuando usted estuvo en Montecristi, en la rendición de cuentas por el primer año de su gestión, usted se declaró acostista. Sí. Y vea el contexto en que lo dije, porque la prensa, como siempre, tan agenciosa, quería ponernos a disputar entre correístas y acostistas. Y una muestra de generosidad y de cariño y admiración a Alberto. Claro, yo soy el primer acostista, pero usted no ha tenido alguna decepción en la vida. Es la primera, y le aseguro que no va a ser la última. Pero para mí Alberto Acosta ha sido una gran decepción. Insisto, yo jamás voy a decir que es corrupto, jamás voy a decir que es una persona inocente. Por el contrario, es muy decente, un gran amigo, muy simpático. Pero en su posición de política es vergonzoso con un niño de 60 años. Y dime con quién andas y te diré quién eres. Mire quién está rodeado, Alberto Acosta. A finales de la Asamblea de Montecristi ya había diferencias. Es que esa es otra de las grandes mentiras, ¿no? Que se separaron del proyecto político porque traicionamos el espíritu de Montecristi. Mentira. Pregúntele, ahí hay testigos. Cuando tuvimos que hablar con Alberto, estaba Augusto Barrera, estaba Ricardo Patiño. Le tuvimos que pedir la renuncia, porque nos había dado el pueblo ecuatoriano 6 meses para hacer la Constitución. 2 meses de extensión como máximo, 8 meses. Dijo que no iba a acabar la Constitución en 8 meses y que ya había hablado con el Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica para poder extenderse más, como 1 año. Lo cual, ahí sí, traicionaba el mandato popular dado en las urnas. Cuando nos dice esa barbaridad, le decimos, mira hermano, retírate, tenemos que acabar en los 8 meses.